aclarar, primer punto que queda para el local y toda la responsabilidad ahora en casa, ¿no? Sí, es duro, un equipo que sabíamos de que tiene buenos valores, pero a nosotros también tenemos lo nuestro. Hoy vinimos con 4 jugadores menos, creo que tenemos equipo como para dar vuelta a la serie y venir con un tercer juego acá. Yo le tengo mucha fe al equipo nuestro, así que creo que va a ser sin desmerecer al rival que tiene muy buen equipo, pero bueno. Nosotros tenemos los nuestros también. Digo, por ahí los dos están en la final, ¿no? Creo que eso es lo que marca, ¿no? Por algo dos equipos han llegado como han llegado. Una alianza que viene de ganar la primera parte del año y que siempre es protagonista, creo que deja por sentado. Además, hoy, más allá de la diferencia que puede haber habido en el tablero, se ve un equipo con mucha dignidad, con el juego incorporado como tiene que ser, sin tener que apelar a ningún otro tipo de cosa, ¿no? No, es que eso ya lo saben los chicos. Yo les dije que estoy completando la segunda parte del año porque el profe que había está en Alma Fuerte de las Varillas, pero yo les dije, acá entramos, jugamos y que el juego sea una diversión para todos y no una guerra. No podemos salir a pelear y a dar una mala imagen porque no transmitís nada con eso, ni para los chicos que vienen de abajo nuestro. Entonces, se gana, se pierde, esto es así. Pero tranquilo, yo siempre digo tranquilo, salgamos, respetemos al rival, no gocemos y no peleemos. En cuanto al segundo juego, ¿qué fecha se puede llegar a manejar? Es muy complicado, el sábado seguro que no, porque tenemos un evento en el club, así que puede ser viernes o domingo. Me falta definir con la subcomisión, pero la idea mía sería jugar el viernes, por si llega a haber un tercer juego, jugarlo el domingo acá, o sea que es en 48 horas. Pero bueno, primero hay que poner la fecha, segundo hay que ganar, en eso se termina en Carrilobo también, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero viernes o domingo, sábado descartado. Y ya con la posibilidad en el segundo juego de contar con todo el plantel completo. Sí, hoy por el fin de semana largo, ya te digo, no vino ni la planillera que tenemos en todos los partidos, porque también están aprovechan el fin de semana largo, así que bueno, pero yo digo que el equipo está entero, les dije, no se peleen, si te ganan, que te ganen jugando, lo vuelvo a repetir, nada más. Bueno, Edgar, el nombre de Arroyito Ciudad y también para la gente de Carrilobo Informa, el agradecimiento, lo deseo un feliz regreso y ojalá tengamos la posibilidad también nosotros de viajar para ver el partido allá en Carrilobo. Gracias, querido, saludo a toda la gente de Arroyito y a Carrilobo también, que nos vayan a apoyar y va a ser lindo el partido porque ellos juegan muy bien y nosotros también. Yo siempre digo de que cuando dos equipos juegan, el espectáculo es mucho más lindo. Nuevamente gracias. Gracias a vos, un abrazo.